Bien, señores, pues hoy 15 de marzo, jueves 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una jornada en la que como objetivo está promover precisamente los derechos de este colectivo para exigir que los mismos pues sean respetados a su vez de los abusos o ante los abusos del mercado y las injusticias sociales. Fue una fecha instituida oficialmente en 1962 por John Fitzgerald Kennedy, pero que no tuvo vigencia hasta el año 1983, donde bueno, pues se alentaba precisamente al consumo responsable. Nosotros, como ya saben, contamos siempre pues con la inestimable colaboración de José Luis Torrente. Él es el responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y precisamente con él hemos querido venir hoy a hablar de esta efeméride, de esta fecha y saber un poco o conocer un poco más pues si nuestros ciudadanos están informados de lo que son sus derechos o cómo los practican. José Luis, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, José Luis, pues 15 de marzo, Día de los Derechos del Consumidor. Mi primera pregunta es clara. ¿Son conscientes los ciudadanos de Campo de Criptana de realizar un consumo responsable, como bien dice este día que hay que hacer? Pues bueno, yo creo que sí. Yo creo que por suerte tenemos en Campo de Criptana desde el año 87 que se empezó a trabajar. Creo que hemos creado una conciencia de consumo donde, bueno, la verdad es que el número de reclamaciones lo dice todo. Andamos en número de reclamaciones por encima de poblaciones que tienen muchísimo más habitantes que Campo de Criptana. El año pasado fueron en total 600 y algunas, no sé exactamente el número, ahora mismo no me acuerdo el número, pero eso quiere decir que todos los meses en Campo de Criptana se presentan un mínimo de 50 reclamaciones. Eso es aparte, pues bueno, de que suena el teléfono, de que viene gente, de que simplemente lo que hace la gente es consultarte, ver las facturas, que le expliques, sobre todo la gente mayor viene mucho a que le expliquemos las facturas, a ver por qué me ponen este concepto, por qué me ponen ese otro. Y bueno, cada colectivo con su tema, por así decirlo. Pues la verdad es que ciertamente creo que en Campo de Criptana, los consumidores de Campo de Criptana tienen muy claros cuáles son sus derechos y tienen muy claros dónde ejercerlos. Yo, vamos, yo de eso estoy bastante seguro y bastante orgulloso también de que sea así. Ya nos has avanzado un poquito, José Luis, pero ¿cuáles son las principales quejas que presentan los o que exponen los consumidores ante aquí, ante la OMIC? Bueno, pues a diferencia de otros años, que bueno, que había algún tema siempre muy estrella, siempre muy predominante sobre todos los demás, por ejemplo, el año pasado con los cambios de legislación y con todos los cambios normativos, cambios de empresas que tuvimos, pues bueno, el tema de la luz fue la estrella del año pasado, pero este año no, este año tenemos de todo, telecomunicaciones, servicios financieros, seguros. Todo tipo, bueno, pues parece que las empresas estas, las famosas cartas de los despachos de abogados, estos de los recobros, que nadie sabe muy bien de dónde, pues estamos teniendo muchísimas reclamaciones de este tipo, de que ahora aparecen cartas de que la gente no conoce el origen de esas facturas, y bueno, pues todo tipo de servicios. O sea, yo este año no puedo decirte, pues mira, hombre, quizás los que predominen más sean las telecomunicaciones. Tanto fijos, servicios móviles, internet. Pero luego, de todo, de todo. Es que es de todo. No puedo, ya te digo que no te puedo decir que un tema estrella, aparte de las telecomunicaciones, porque la gente y cada vez va pidiendo más, porque va exigiendo, pues bueno, que cuando le cobran una comisión le informen de esa comisión, que cuando le cobran un concepto, ese concepto aparezca en factura, que quizás sea el tema donde más cojeamos en temas de facturas y temas de contratos. No nos acostumbramos a pedir las facturas y no nos acostumbramos a pedir los contratos. Y es donde quizás tenemos ahí los consumidores pues nuestro punto más débil, creo yo ahora mismo. ¿Qué crees tú, José Luis, que se dé pues ese incremento de denuncias o de quejas? Es quizá a lo mejor, bueno, pues el tiempo este que estamos viviendo, en lo que todos parecen querer coger un poquito de cacho, el hecho de vamos a rapiñar a los consumidores.
Bueno, pues la verdad es que hace muy poquito rato estaba comentándolo con una persona y es, por una parte, que todo el mundo está intentando, como dices tú, pues un poquito, vamos, todas, muchas empresas rapiñar, como bien ahí arrancar y arañar. Y por otra parte, yo creo que a los consumidores se nos va haciendo un poquito más cuesta arriba, porque bueno, ante los problemas, pues queremos tirar de nuestras nóminas, quien tenga la suerte de tenerlas, o de los ingresos que tengamos cada uno, y ante ese intento de estirar las nóminas, pues todo se nos hace muy caro, lo revisamos todo mucho más, lo cual no está, eso no está mal, pero sí, yo creo que este momento da lugar a que, tanto por una parte como por otra, esté la gente acudiendo más a la oficina. Y ya te digo, por ejemplo, un gran ejemplo de que ahora estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles es eso, la gran número de demandas que tengo, pues eso, de empresas, gabinetes, consultores, abogados, empresas de intermediación financiera, donde te aparece una deuda que no sabes ni de qué año es, ni de qué es, si tú te diste de baja de un teléfono, o te diste, o hiciste una operación de la que ni te acuerdas, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, y ahora aparece en ese dinero, como apareces como deudor, y bueno, y el sacarle jugo a ese, que de verdad, porque aquí la gente dice, bueno, si es que yo pago, demuestro porque tengo que demostrar, no. Quien tiene que demostrar que efectivamente el consumidor debe ese dinero es la empresa. El consumidor no tiene. O sea, yo estoy en mi casa. Si a mí una empresa me reclama un dinero, creo que lo mínimo que tiene que hacer es informarme y decirme, pues mire usted, me debe usted ese dinero de la factura de mayo del año 2009 que dejó usted de pagar. Entonces yo podré irme a mis cuentas, mirar a ver efectivamente si yo en esa empresa, y a partir de ahí pues se establece, se saca punta a esa reclamación y de verdad se demuestra si hay que pagar o si no hay que pagar. Pero mi consejo es que siempre pidan información. No son ellos nunca los que tienen que demostrar que la deuda existe. Es siempre la empresa la que lo tiene que demostrar. Y ahí, pues bueno, creo que tenemos un buen papel porque ya digo que hay mucha gente que viene casi resignada a pagar porque es poco importe o porque sí le suena que hay. No, no, no. Primero pida usted que le demuestre que de verdad esa deuda existe y a partir de ahí pues ya veremos a ver si se paga o no se paga. Bueno, pues siempre nos gusta que José Luis nos dé recomendaciones, consejos. Y a mí me gustaría, pues para ir acabando, José Luis, pues en tres o cuatro ideas principales, los consejos que deben de tener en cuenta los vecinos a la hora de hacer un buen consumo, un consumo responsable. Pues mira, de actualidad total. Una, a nuestra casa, a nuestro domicilio, no entra nadie que yo no quiera que entre. Ya sean empresas para hacerme un contrato de luz, de teléfono, de lo que sea. Ya sean empresas que vienen a hacerme una revisión del gas o de la luz o de lo que sea. La gente tiene que tener muy claro que en la puerta, de la puerta para afuera, y espérese usted, y cuando yo tenga claro que usted puede pasar, que es de la empresa que dice ser. He contactado tanto bien con policía local o bien con la oficina de consumo para ver si efectivamente esa empresa lo tiene. Pero que tengan claro todo el mundo que a mi casa no entra nadie que yo no quiera si no es con una orden judicial. Eso creo que es uno de los principales consejos. Otro, los contratos. El principal problema es que la mayoría de los contratos ahora los hacemos mediante teléfonos y luego no podemos demostrar a las empresas que hemos contratado. Entonces, el mejor consejo que creo que puedo dar ante esto es llegar a la gente, parar y decirle, si a ti te llaman y te ofrecen un determinado contrato, apúntalo, cuelga y posteriormente tú eres el que llamas, cuando ya tengas claro que ese contrato te conviene, eres tú el que llamas a la empresa que te hacía el contrato, que no necesariamente es la misma empresa que te ha llamado. Llamo a esa empresa, ahora a través de internet podemos contratar con cualquier servicio de atención al cliente y decirle, no, mire, ¿tienen ustedes este contrato? Pues me interesa. Y ser nosotros los que mandamos sobre los contratos. Y después información. Creo que la gran defensa del consumidor ha sido, es y será siempre la información. Solicitar
toda la información que tengamos que solicitar, cuando estemos ante un servicio que no conocemos en profundidad, con una complejidad un poquito que se sale de lo que manejamos normalmente, ábrese de entidades financieras, seguros, donde hay un lenguaje determinado, técnico, bueno, pues sentarse y si necesita la persona que está al otro lado del mostrador, pues media hora para explicárnoslo, pues que gaste esa media hora, porque en teoría cuando está en ese lado del mostrador y yo estoy pagando, pues me tiene que explicar y me tiene que decir qué es lo que me vende con la máxima información y lo más llano posible. Decir, yo soy no soy técnico como usted, entonces haga el favor de explicármelo, como dicen en Andalucía, por lo más menuito, por lo más poco que tengan que hacer. Pues ese tiempo y esa información la pueden conseguir en esta Oficina Municipal de Información al Consumidor, que José Luis, ¿dónde está? ¿Cuáles son los horarios? Para toda aquella gente que todavía no lo conozca, a pesar de tanto tiempo como lleva abierta, ¿dónde puede pasarse y a qué horarios? Pues bueno, abrimos de lunes a viernes, de 8 a 3. Y bueno, los martes, en Campo de Cristana los martes, no podemos atender como quisiéramos porque también está el mercadillo municipal donde también hay mucho que inspeccionar y hay mucho que ver con relación al consumo. Y bueno, y tanto no tenemos limitación de atención al público, es decir, entre 8 de la mañana y 3 del mediodía pueden pasarse por aquí y les atenderemos lo más gustosamente posible. Hay teléfono también para personas que quieran hacerlo mediante teléfono, que tengan dificultad de desplazarse, que está en todas las guías. Tenemos también correo electrónico para personas que tengan que presentarnos sus reclamaciones, que a lo mejor no puedan venir personalmente, pues el correo electrónico es otro servicio que también tenemos al servicio del consumidor. Pues ya lo saben, jornadas de concienciación sobre este consumo responsable, sobre los derechos con los que contamos los consumidores y que hemos querido también hacerles llegar. Pues José Luis, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Bien, pues continuamos con nuestro programa y la verdad es que la cuaresma pues poco a poco va pasando y son pues muchos los actos que, como ya saben, en nuestro municipio se llevan a cabo. El más especial y sin duda uno de los más significativos es el que tendrá lugar el próximo 24 de marzo, cuando tenga lugar el pregón de la Semana Santa, que como ya saben pues se realizará en el Teatro Cervantes. Para ello, bueno, pues esta noche hemos querido contar con la presencia en nuestros estudios de el que se convertirá en el próximo pregonero de la Semana Santa del 2012, Cristóbal María Caro Porrúa, y con Santiago Calonge, presidente de la Junta General de Cofradías. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Y bienvenidos. Bueno, Santiago, pues antes de empezar a hablar con Cristóbal, quiero hablar un poco contigo porque lo decía yo en mi presentación. La cuaresma en Criptana se vive pues con mucha pasión y sobre todo pues de manera muy activa y muy dinámica, porque son muchos los actos que se realizan. Un balance que nos puedas hacer un poco así de los que ya la Junta General de Cofradías ha realizado. Bueno, como tú bien has dicho, son muchos los actos y la verdad que yo creo que nos llena de mucha satisfacción ver que la gente del pueblo y de fuera del pueblo se vuelca con estos actos, uh-huh, con las exposiciones, con la visita a las ermitas, pero la visita a las ermitas no solo para ver los pasos que hay y demás, sino pues para los viacrucis, uh-huh, bueno, pues para todo. Es una cosa que a mí me llena de mucha satisfacción que tenga esa aceptación y que la gente lo viva así. Uh-huh. Los dos actos que ha organizado la Junta General, bueno, la verdad es que, como siempre, la exposición de enseres pues ha tenido un éxito tremendo.
Además, se puede ver ya la cantidad de verdaderas joyas que tienen las hermandades, ¿no? Y cómo Claro que se forman sí. esos espacios. Y además que pasa una cosa, y yo creo que es lo que nos tenemos que dar cuenta, que las cofradías somos meros gestores, por decirlo de alguna manera, de ese patrimonio, porque ese patrimonio es del pueblo. Aquí todos sabemos cómo funciona nuestra Semana Santa, que es la parte más importante de ingreso, son los sanderos con la subasta y también la gente que dona. Hay mucha gente que hace grandes donaciones, la mayoría de las veces anónimas, que en todas las hermandades nos han dicho que quieren donar algo y ahí está. Y enseñar ese patrimonio y esos enseres y esa riqueza que es del pueblo y que ha sido el pueblo el que ha ayudado a adquirirlo, pues yo creo que es muy bonito. A la gente le gusta mucho, yo creo que año tras año lo vamos viendo, que si un año no pusiéramos exposición, pues la gente se quedaría como pues triste y se enfadaría con nosotros porque tiene una aceptación tremenda. Y luego el otro redacto, pues es la presentación del cartel y el programa de Semana Santa, que año tras año, el otro día me lo decía un cofrade, dice, sin tener un pique entre cofradías, porque no existe ese pique a la hora de hacer un programa, porque es demasiado complejo hacer un programa de Semana Santa como para estar fijándote en otros e intentar hacerlo mejor. Pero se está consiguiendo cada año que el nivel esté subiendo muchísimo. Yo creo que más que un programa es un libro, son más de 80 páginas, una calidad fotográfica muy buena, yo creo que los artículos cada vez se cuida más quién escribe y de qué se escribe. Entonces, bueno, pues ahí está el resultado, yo creo que el pueblo lo hace, el pueblo y gente la gente de fuera que adquiere ese programa y ve ese cartel, yo creo que cada vez tiene mayor aceptación y cada vez, yo creo que la Junta General de Cofradías tenemos que estar más contentos de tener ese nivel de programa y de cartel. Bueno, aparte del pregón, otro de los próximos actos que tendrá lugar va a ser esa tertulia cofrade en la intención por parte de la Junta General de Cofradías de también dar otro cariz a lo que son los actos que se realizan esta Cuaresma. La tertulia también ha ocupado ya su hueco y en este caso vamos a hablar de imaginería, ¿no? Sí, la verdad es que estamos, las tertulias siempre las estamos intentando centrar en algunos temas, que sean temas monográficos, pero sobre todo el año pasado y este. El año pasado fue porque hablamos con un fisio, un médico y un masajista sobre el andero y sobre el cofrado, pero sobre todo el andero, el esfuerzo que tiene que hacer y cómo tiene que bueno, pues protegerse y demás. Pues este año el tema de la imaginería. Siempre es un tema que es muy, muy atractivo para la gente. Yo creo que aquí hay personas en Tristana que nos pueden hablar muy bien de lo que es la imaginería, porque yo creo que son objetivos, son objetivos y como yo bien le dije, porque quien lo va a hacer es Carmelo Díaz Ropero, yo ya se lo dije el año pasado, siempre se lo digo, que es patrimonio de la Semana De la Santa del Semana pueblo, Santa, ¿no? porque es un conocedor de todo y yo creo que puede hablar con mucha objetividad de todas las imágenes. También va a estar, si Dios quiere, una pasada, Alfonso Castellano, que es un escultor que, bueno, que ha hecho ya varias restauraciones y algunas imágenes aquí en Pintana. Yo creo que que estamos muy contentos y muy orgullosos de haber podido contar con sus manos. Y ahora yo creo que vamos a contar también un poco con su experiencia, su punto de vista. Porque es una persona que cuando llegan estos actos a lo mejor le cuesta un poquito más Sí, hablar, soltarse o hablar. pero sin embargo cuando hemos estado fuera de estos actos, compartiendo mesa y mantel, pues muchas veces él habla de la imaginería y tiene una Y deja bien fijante. riqueza, culturalmente hablando, de una riqueza enorme. Y luego pues va a estar Juan Manuel, que es una persona que ha trabajado en un taller de restauración de Socuéllamos, de restauración y de imaginería. Que también, bueno, aquí ha hecho la restauración de algunas imágenes a través del taller Hermanos Lara de Socuéllamos y luego aparte, a título personal, hizo la restauración del descendimiento hace 3 años. Juan Manuel, yo creo que es una persona por la que sus manos han tocado, han restaurado y han policromado muchas imágenes en esa restauración y en las imágenes nuevas. Y es una persona con mucha sensibilidad. Entonces yo creo que va a ser una mezcla muy bonita de poder disfrutar, formarnos y tener un pequeño coloquio
después de lo que ellos nos digan sobre la imaginería, sobre todo la de Tristana.